Bueno, ya hay una directriz del señor alcalde. Al respecto, vienen unos recursos importantes. El año pasado, lamentablemente, no había proyecto inscrito en el banco y los recursos pues no se pudieron invertir. Ya, y hay que hablarlo con honestidad, ya se inscribió el banco, el proyecto en el banco. Ya tenemos el aval del Banco de Proyectos del municipio para el tema del coso municipal. En próximos días pues llegarán los recursos para ese coso y daremos trámite legal, y obviamente, hemos estado tardos en esas circunstancias, pero sabemos y es un mandato legal que tenemos que hacer, y obviamente desde esta secretaría estaremos atentos a resolver esa situación. Bueno, secretario, el mensaje para toda la gente de Facatativá y la motivación a que sigamos trabajando, como usted lo dice, de manera solidaria, de que la solidaridad, se aumente en nuestro municipio y hagamos esa red de apoyo en los barrios, en el comercio, para hacer de Facatativá un mejor municipio. Sí, reiterarles, y esas palabras son claves, la unidad, el compromiso de los ciudadanos, el ser solidarios es muy importante. Mire, en la tercera se han organizado los comerciantes y tuvimos en diciembre, pues, salvo el día 23 algo y el 24 que nos la ganaron los vendedores ambulantes que llegaron de Bogotá, ya fue muy, muy complicado, pero todo diciembre logramos tener aparte ese tema en algunos sitios porque los comerciantes se organizaron. Disminuimos todo el tema de hurtos en el barrio San Carlos, la gente unida, trabajando por la seguridad, todos los días están cuidando, están mandando los mensajes, llegó tal persona sospechosa, la policía ha venido colaborando. Lo mismo se hizo en la vereda San Rafael, eso nos ha dado muy buenos resultados. Hay otros barrios que se vienen organizando y vienen dando muy buenos resultados en el sentido de comunicarse con la ciudadanía. El sector comercial del barrio La Arboleda se viene uniendo y yo los felicito a ellos, venimos trabajando en unidad y cuidándonos entre todos, es muy importante y eso va a redundar positivamente hacia el futuro en la mejora que tenemos que tener en seguridad en esos barrios. Hay que hacer que las juntas, los comerciantes, las personas que tienen liderazgo hagan lo propio en los diferentes barrios. Se vienen entregando las cámaras ya e instalando por parte de la dirección de participación en los barrios. Eso también es un aspecto importante que viene liderando el señor alcalde, el arquitecto Pablo Malo, y que nos parece muy importante para que la ciudadanía también se aprenda a unir a trabajar. El barrio Las Quintas lo hizo ellos mismos, recogieron los recursos, vienen trabajando en el tema de seguridad. Vamos a hacer mayor acompañamiento aquí a través de la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a todas las juntas y barrios que se organicen. Vamos a tener toda esa disponibilidad de trabajo este año. Seguimos ya organizando nuestra secretaría, ya estamos más sentados en ella y pues podemos atender de mejor manera a la ciudadanía y entre todos pues hacer de esa facultativa que todos soñamos y todos queremos. Aquí también tenemos que apuntarle a las noticias positivas. Sabemos que tenemos debilidades y deficiencias, pero eso pasa como en la familia. En nuestras familias pasan circunstancias complejas a veces, pero nuestra familia es lo mejor siempre. Y Facatativá siempre debe ser lo mejor y todos tenemos que hacer que sea lo mejor. Eso de hablar mal, de traer medios de nivel nacional para mostrar cosas que obviamente se presentan, pero que no son el día a día del facatativeño, o hacer ver el municipio como lo más malo, pues eso redunda en negativamente en todos nosotros. Primero en el ánimo, en el trabajo solidario, en la perspectiva de las personas, pero también en la pérdida de valor de nuestros inmuebles, en la pérdida de posibilidades de nuestros negocios, en la pérdida de posibilidades de que gente nos visite y deje los recursos en nuestro municipio. Eso también hace, y hay algunos que les gusta especialmente estar detrás de un celular, con mucho tiempo que no hacen nada, ni aportan a la sociedad, pero sí critican y molestan todo el tiempo, a todo el mundo, no solamente a la administración municipal, sino entre la misma comunidad. Esa es la nueva manera de hacer violencia, ¿no? A través de las redes sociales. Eso también hay que combatirlo, es una manera de violencia, es una manera en que se agrede y se transgrede a las personas, y eso también hay que empezar a hacer una campaña importante para que todas esas personas que se dedican a molestar, a difamar, a inventar, pues se dediquen más bien a ayudarnos a hacer de Facatativá una ciudad mucho mejor.